Está con nosotros, como les anunciaba antes, José Luis Carreira, uno de los mejores atletas españoles, uno de los mejores en las carreras de medio fondo. Ha venido con nosotros para ayudarnos a presentar y presentar para todos ustedes la carrera de la milla que se disputa ahora, dentro de unos instantes, en el Gran Prix de Roma. Es la prueba de atletismo que cierra la temporada. Buenas noches, José Luis Carreira, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú te hubiera gustado estar ahora allí con tus compañeros en Roma? Bueno, sí, porque la carrera están en los mejores del mundo y estar ahí pues siempre es estar con los mejores y siempre es importante para un atleta, ¿no? La estamos viendo ya en nuestras pantallas. Bueno, estoy viendo que José Luis González está en primer lugar, que es el de amarillo, es el español. Tenemos a dos españoles dentro de la carrera, que son José Luis González, que es este que vemos de amarillo, y José Manuel Abascal, que va en tercer lugar. De rojo. De rojo. ¿Tú quién crees que es el mejor en esta distancia? Bueno, yo creo que los ingleses tienen una escuela que solamente los irlandeses y americanos y españoles andamos a su estela, ¿no? Creo que los ingleses por ahora nos superan. Cram y Coe. Bueno, ahora mismo Cram creo que es el mejor de 1500. ¿Y es bueno empezar en cabeza como ha hecho González esta vez? La verdad es que ver a José Luis González ahí me ha extrañado muchísimo, ¿no? Porque siempre se paga el esfuerzo de llevar a todos los atletas detrás, sabiendo que vas cansado y que todos te están chupando rueda, como decimos en el argot de atletismo, pues psicológicamente te deja un poco aplastado, ¿no? Entonces, no es bueno tirar. Lo que pasa que José Luis González le interesa una carrera rápida, no le interesa que se vaya muy despacio, porque hay hombres dentro de ese grupo muy, muy rápidos, como el americano Scott, que va de rojo también detrás de José Manuel Abascal. José Luis Carreira, tú quedaste el noveno en los campeonatos de Europa hace muy poco y González lo achacó a tu falta de experiencia. ¿Tú crees que hay mucho juego sucio, mucho codazo, mucha zancadilla o mucho empujón en este tipo de carreras o no? Bueno, yo creo que en los campeonatos internacionales. En estas carreras cuando se va a récord no, pero cuando es un campeonato creo que sí, que la gente cuando se ve encerrada intenta salir. Yo como experiencia propia tengo que en el campeonato de Europa me quitaron la cadena del cuello, o sea, que entonces eso quiere decir que hay mucho movimiento y cuando te ves encerrado las ganas de salir y de ganar hace que puedas agarrar al primero que esté para intentar salir, ¿no? ¿Y qué cosas se necesitan para batir un récord? Bueno, además de mucho entreno y mucho sacrificio, pues desearlo mucho y estar, pues eso, constantemente cuidándose y entrenando para intentar estar ahí. ¿Tú crees que hoy habrá posibilidades de batir un récord por el tiempo que va siendo marcado en el inferior de la pantalla? Pues creo que no hay récord. Lo que sí veo es que José Manuel Abascal, que es el primero, ha pegado un cambio a falta de 500 metros, que es la distancia que a él siempre le va, ¿no? Entonces, al paso por meta solo les quedará una vuelta. El atleta que va en segundo lugar es el americano Scott, que es un hombre peligrosísimo si llegan con él a la última recta, porque tiene un final terrorífico. Pero hoy parece que están corriendo sin liebres, puesto que han ido varios de los favoritos han ido en cabeza varias veces de la carrera. No sabría decirte porque he visto al suizo Peter Wirth, que ha estado tirando durante un trayecto y se ha retirado. Entonces no sé si es que se ha puesto ahí o simplemente ha intentado lanzar la carrera. Ya, pero en los primeros 400 metros ha ido prácticamente. Sí, de todas maneras sí, hemos visto a José Luis González, así que creo que no. Al ser una final del Gran Prix, donde se juegan los puntos, me imagino que no han intentado nadie que la carrera fuera rápida. ¿Y son fundamentales las...? Las liebres para hacer récord yo creo que son, sí, fundamentales. Sin liebre creo que no hay récord. ¿Y por qué crees que no se ha querido que la carrera fuera rápida, si es una carrera precisamente para tratar de batir el récord? Bueno, la verdad que esta es una... Se está llegando a la meta ya, ¿no? Sí. Bueno, ya te había dicho que tiene un final terrorífico y le está pasando a José Manuel Abascal y va a ganar la carrera Scott. Segundo Abascal. Segundo Abascal y quinto creo que ha sido José Luis González. ¿Tú crees que...? La marca ha sido un tanto discreta, 3.50, el récord estaba en 3.46 y los españoles han corrido varias veces por debajo de esos tiempos. ¿Y a qué atribuyes tú que se haya corrido con esa lentitud, cuando precisamente lo que se trataba era de batir el récord? Bueno, yo creo que un récord es muy difícil y hay que buscar el día, y creo que una final del Grand Prix no se busca el récord. Yo creo que ahí estaban buscando los puntos para ganar el Grand Prix, que es un juego que hay entre todos los mítines europeos, y que los 8 primeros pasan a la final y se juegan los puntos para ver quién es el mejor de esa distancia. ¿Y tú que has estado observando detenidamente la carrera? como te he estado viendo. ¿Tú a qué achacas el fracaso esta vez de González? En una quinta posición que seguramente no le corresponde, ¿no? Sí, realmente en principio me ha extrañado verle en cabeza los primeros 400 metros, porque él es un hombre que va en el grupo y espera hasta los últimos metros, porque tiene un final fuertísimo, ¿no? Entonces me ha extrañado verle en cabeza. Quizás yo creo que llevan muchas competiciones, tanto José Manuel Abascal como José Luis González, y les están empezando a pesar un poco ya, ¿no? Yo creo. ¿Y tú crees que llegará algún día que tú puedas ganarles a ellos? Hombre, esa es mi esperanza. ¿Sí? Yo creo que sí, ahora cada vez estoy un poquillo más cerca de ellos, mis marcas cada vez están un poco más igualadas y ya incluso en el Campeonato de España estuvimos ahí luchando codo con codo y bueno, creo que mi juventud puede llegar que dentro de 3 o 4 años esté en su lugar. José Luis, las pruebas de medio fondo, el corredor de medio fondo, es un deporte solitario, como se dice, de la soledad del corredor de fondo, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque el entrenamiento es mañana y tarde, es duro y tienes que ir a hacerte tus 12 o 15 kilómetros, a lo mejor por la mañana, y pues andas por ahí, por los bosques, en la casa campo yo, por ejemplo, que entreno, y son 1 hora y pico que estás corriendo, que no tienes otra cosa que el sufrimiento de estar corriendo y el ver, pues, no sé, árboles y no sé, es una cosa que es como estar solo leyendo un libro ahí, que te puedes introducir, meterte, pues es disfrutar con el paisaje y amenizarte tú solo esas horas de entrenamiento. ¿Pero a ti te gusta esa vida? Bueno, me gusta la satisfacción que me trae el conseguir, pues como este año en Madrid, delante de mis padres y y la demás familia aquí en Madrid, conseguir una medalla en un campeonato de Europa y poder subir al podio y ver cómo pues sube la bandera española y esto, pues sí, me imagino, o sea, eso es lo que me da el poder seguir luchando y entrenando. La verdad es que la vida del deportista es muy sacrificada, tienes que tener un número de horas de dormir, unas comidas estrictas porque los kilos de más con ello no se puede correr, entonces es una vida muy sacrificada. Entonces, ¿y el sacrificio compensa realmente? Particularmente a mí sí, o sea, el hecho de todos estos años que voy a pasar entrenando y sacrificándome, el hecho de conseguir triunfos y ganar un campeonato de España o el aspirar, los deseos de estar en una olimpiada, hace que los entrenos te los hagan más llevaderos. ¿Y a tu novia, por ejemplo, también le compensa tanto sacrificio o no? Bueno, yo creo que la más sacrificada es ella, porque yo cuando empieza la temporada empiezo a viajar y puedo, igual que a mis padres, puedo pasarme meses y meses sin verlos, ¿no? Porque de Bruselas a Stuttgart, por ejemplo, ahora mismo, de ahí a Santander, de Santander aquí, apenas paro en casa, ¿no? Yo creo que los más sacrificados son mis padres y ella, ¿no? Que me ven menos. ¿Y de qué vivís realmente los atletas? Pues de una beca de la Federación Española, del club y de poco más. ¿Y eso da para vivir mal? Da para vivir si consigues estar al nivel de Cram o de Agüita o a estos niveles, te da para vivir, pero no para llevar una vida muy, muy boyante. ¿Y puestos a sacrificarse por el deporte, sacrificar la vida al deporte? ¿A ti no te tentó más en su momento, por ejemplo, dedicarte al fútbol o al baloncesto, algo que pudiera dar más dinero? No sé, yo comencé en un colegio en Alcorcón, en donde viven mis padres, y hasta el momento pues había hecho los juegos normales de todos los niños a esa edad, ¿no? Pero me metieron en una carrera allí que se hizo a nivel escolar y me atrajo tanto el mundillo del atletismo que sin querer me vi dentro de un equipo más potente como el Madrid y esto y ya continué la vida atlética. ¿Y cuál es tu meta más cercana, la que acaricias? Yo creo que todos los atletas lo que más desean es estar en una olimpiada, que es el sumum de un atleta, ¿no? Es la cumbre, ¿no? Entonces mi esperanza es poder estar en Seúl, en la final y estar luchando con todos estos monstruos del atletismo. Pues que haya mucha suerte, José Luis, te esperaremos ver en la próxima Olimpiada ganando medallas. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros.